¿En Iztapalapa? Los verdaderos héroes. Me están diciendo que es José Luis Ponce en el edificio Coquimbo. José Luis Ponce en el edificio Coquimbo. Esta es en la colonia Lindavista, está rescatado. Va a ser, ¡wow! Va a ser al Hospital Magdalena, ¿qué, perdón? De Las Salinas, al Hospital Magdalena de Las Salinas, rescatado con vida. ¡Wow! Gracias, Dios mío. Y vamos por más, muchachos. Héroes en las calles. Oigan, y hablando de estos héroes de las calles, la verdad que ante todo la seguridad es lo más importante. Entonces me gustaría que vieran este gráfico, por favor, para estar al día y tenerlo en mente todo el tiempo, porque pues no sabemos. Puede volver a temblar hoy, puede volver a temblar dentro de un año. Nadie puede saber, ¿no? Entonces, total. Ahí está lo que debemos de hacer. La seguridad de todos es súper importante. Entonces, todo el personal de protección civil o de otra instancia oficial o gubernamental debe estar plenamente identificado con insignias y con credenciales oficiales de su dependencia. Eso es muy importante. No le habla a cualquier persona. Ellos son los expertos y los que tienen que hacer el trabajo. Nadie puede entrar a tu hogar sin tu autorización. Te digan lo que te digan, nadie puede entrar a tu casa, ¿ok? Mantente alerta ante cualquier situación inusual y, bueno, dentro de tu hogar y fuera de él. Hay que estar alerta, sobre todo en este momento. Por favor, revisa las instalaciones de agua, luz y gas. Eso es súper importante. Si sientes algún olor raro o sospechas por cualquier cosa, bueno, luego lo primero que tienes que hacer es cerrar todas las llaves y sobre todo del gas, es bien importante. Cualquier emergencia, ya sabes que la tienes que reportar al 911, que es el número de emergencias, y también Locatel, que es el 56-58-11-11. Les recuerdo otra vez, 911, número de emergencia, y Locatel es 56-58-11-11, y también descargar la aplicación en tu celular 911-CDMX, Ciudad de México. Así que, bueno, descargar esa app 911 puede cambiarte la vida, ¿no? Totalmente. La seguridad. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.